Muy buenos días, niños y niñas de tercero básico. Hoy tendremos nuestra segunda clase del curso de computación. Hoy tendremos el tema que veremos opciones avanzadas que ofrecen los motores de búsqueda más conocidos. Si se acuerdan, en la clase anterior nosotros estuvimos viendo sobre lo que son los buscadores de internet, distintos buscadores y su clasificación. Que pudimos ver que habían buscadores generales, temáticos y multibuscadores. Entonces hoy en este tema, siempre hablando sobre los buscadores, tendremos a bien conocer los de opciones avanzadas que ofrecen los motores de búsqueda. Como todo motor de búsqueda tiene opciones avanzadas, y pues en este día pues conoceremos algunos. En esta sesión pues aprenderá a ver lo que es unas opciones avanzadas que facilitarán la opción de obtención de información adecuada, precisa para cada uno de sus proyectos que tal más adelante ustedes tendrán que hacer. Y para eso pues tenemos que conocer 10 pasos muy importantes para una mejor búsqueda en internet. Y como paso número 1 tenemos la de pensar antes de buscar. ¿Sí? Antes de realizar la búsqueda tenemos que pensar antes de buscar, ya que a veces no buscamos como se debe. Y por ende tenemos que pensar la información que querramos buscar, ¿verdad? Y pues entonces aquí tenemos, dice que cuando desee buscar en la red debe ser una búsqueda planificada, no solo de buscar y de la nada, sino que tenemos que planificarlo para ahorrar tiempos para realizar su investigación. Dice, realice un plan para que no obtener los mismos resultados cuando busque, y así tendrá los más útiles. Reescriba las tareas de sus propias palabras, haga una lista de términos de búsqueda de claves y términos que puedan buscar en combinaciones. Cuando encuentre un buen resultado, busque las palabras más importantes dentro de él y luego añádelas a su lista. Revise siempre los resultados de cada búsqueda y luego seleccione las mejores. Recuerde que debe recordar los sitios visitados para poder citar las fuentes. Como paso número 2 tenemos lo que es utilizar los motores de búsqueda, que ya como ustedes ya saben, pues ya conocimos algunos. Si agrega una palabra clave en la búsqueda, usted encontrará mucha información. Por lo que debe, si su tarea es explicar cómo las águilas calvas fueron salvadas en la extinción, e ingrese el término águilas en el motor de búsqueda, encontrará mucha información sobre utilizar combinaciones y de varias palabras claves. Limite en los motores de búsqueda utilizando palabras comunes como y, o, no, o utilizando comillas para indicar que está buscando una frase exacta. Con las opciones avanzadas también puede limitar los resultados. Dice paso número 3, no crea todo lo que lee. Algo muy importante acá, no crea todo lo que lee. El primer error que todos cometemos es de que a veces buscamos en solo una página y copiamos la información, y a veces no sabemos si esa información es verídica. A veces es importante que el escrito o lo que han hecho, consultarlo en diferentes páginas para asimismo saber si realmente es verídica esa información, o que la persona que nos subió no está inventando nada. Lo más importante es ser crítico y buscar la mejor información. No todos los resultados serán confiables. Busque varias fuentes y revise que estén de acuerdo. Como número 4 tenemos el punto número 4. Los motores de búsqueda no son siempre los mejores lugares para comenzar una búsqueda en línea. Lo primero sería cuestionar si se debería usar la red para iniciar una búsqueda. Muchos lugares ofrecen bases de datos que pueden ser un mejor lugar para comenzar una investigación. Si es en internet, pregunte a su profesor si puede recomendar una lista de sitios web para revisar primero. Como paso número 5 dice, pruebe varios motores de búsqueda, no solo uno. Si se dan cuenta, aprendimos a conocer varios, a clasificar, y pues una de las búsquedas pues dice que no solo hacerlo en uno, ni en Google, así como ustedes, pues ya la mayoría lo hace, sino que probar diferentes motores de búsqueda. Utilice varios motores de búsqueda, ya que todos son diferentes. Siempre debería comenzar con el motor de búsqueda más adecuado para su búsqueda, que no siempre resulta ser Google ni Bing. Dice que los motores de búsqueda especializados
revisan un grupo específico de sitios web y utilizan los diferentes métodos para investigar las redes, por lo que generan mejores resultados. Como paso número 6 tenemos búsqueda profundamente. Dice que debe buscar los mejores resultados de búsquedas, aunque estos no estén en las primeras hojas. Algunas veces pueden encontrar sitios web en la primera hoja, pero su contenido no lo es. Paso número 7 tenemos evalúe una fuente primaria. Los mejores recursos de investigación en línea son fuentes primarias, tales como recuentos de revistas o periódicos o letras, diarios, películas o fotografías escritas o grabadas al momento del evento. La información no se deberá distorsionar entre una interpretación y otra. Como paso número 8 tenemos autores de los artículos y creadores de los sitios web. Dice que para realizar cualquier investigación se debe cuestionar quién creó ese sitio web y quién es el autor. ¿Será confiable? ¿Será la información verídica? Dice que cuando visite un sitio web, revise la página principal para determinar de lo que el sitio se trata realmente. Si no encuentra el nombre del editor y el equipo, es un sitio que no debe consultar. Si la información es encontrada en Wikipedia y usted no sabe quién lo escribió, podría iniciar una investigación previa, pero no la final. Como paso número 9, dice revisiones de la información escrita. Los eventos se desarrollan durante horas, días o semanas. Pueden variar, por lo que algunos sitios pueden variar también la información. Revise las fechas de los recursos o que el tema pueda haber cambiado. Si es un tema histórico, asegúrese de incluir documentos de primera fuente. Pueden ofrecer información más precisa sobre lo que ocurrió o de una fuente escrita en la actualidad. Y como último paso, pues tenemos paso número 10, avisos diferenciados en el sitio o se hacen para pasar como información. Dice, si la página tiene anuncios y estos comienzan a mezclarse con el contenido del sitio, puede encontrar que el contenido no es confiable, al igual que un infomercial en televisión. Es un aviso publicitario disfrazado de información. Algunos sitios web crean información pensada solamente para vender un producto. Ya vean, miren, hay sitios web que se hacen con información solo para vender un producto. O sea que usted busca una palabra o investiga algo, le va a mostrar poco contenido y a su vez pues le va a mostrar información de una venta de un producto. Hay que tener mucho cuidado en esto, de qué sitio sacamos la información viable. Esos son los 9, los 10 pasos para una mejor búsqueda en internet. Y pues vamos a aprender también cómo realizar una búsqueda avanzada en el conocido Google. Si entramos a www.google.com, se van a dar cuenta que Google en la parte de abajo dice lo que es preferencias. Y pues aquí dice búsqueda avanzada. Entonces entramos allá a búsqueda avanzada. Nos va a tirar esta ventana de Google, dice, donde dice mostrar páginas que contengan todas esas palabras. Por ejemplo, si buscamos algo sobre educación, aquí escribo todas las palabras claves. Educación. Vamos a buscar otra, educación, colegios. Vamos a poner otra palabra clave, colegio. Ingrese la palabra exacta entre comillas, dice. Entonces acá tengo que escribir como que lo mismo, sí, entre comillas, dice educación, colegio. Dice ingresa OR entre las palabras que desees, en miniatura, OR estándar. Aquí la vamos a dejar aquí. Dice ingresa un signo menos justo delante de las palabras que no desees que aparezcan. Y aquí pues escribo palabras que yo no quiera buscar, sino que se directe directamente en una información. Aquí la vamos a dejar así. Dice ingrese los dos puntos entre los números y agregue una cantidad de medida, dice, de 10, 35 libras, acá
Si lo que quiero buscar, pues se encuentra, si se quiere saber así como que en cantidad o algo. También tenemos esto, dice luego restringe tus resultados. O sea, recuerden que información hay en todo el mundo, hay en diferentes idiomas. Y aquí puedo restringir yo para qué idioma nada más. Le voy a dar español, una región. Voy a buscar Guatemala, que la educación de colegios la busque solo aquí en Guatemala, que no quiero que se vaya a otro país, sino que solo aquí en Guatemala. Última actualización. Aquí puedo poner las fechas en la cual la información fue publicada. Si ya hace más de un mes o por yo voy a dar aquí el último mes. Sitio domingo y se realiza búsquedas en sitios como Wikipedia o restringe los resultados a un dominio como .edu, .org, .gov. En este caso aquí no voy a restringir nada. Ya que tenemos términos que aparecen, dice en cualquier parte, dice busque términos en todas las páginas en su título o dirección web o vínculos que te dirijan a la página de búsqueda. Dice. Y le voy a dar aquí en cualquier parte de la página. Luego dice Safe Search, dice indica Safe Search si quieres que filtre contenido sexualmente explícito. Entonces acá pues le digo que si quiero, si hubiera la información y tenga contenido así muy explícito, como para adultos sexualmente, aquí pues le digo si quiero mostrar los resultados de eso o no. En este caso lo voy a ocultar porque no quiero nada de eso. Tipo de archivo, aquí está el formato. Si la información yo lo quiero en PDF, si lo quiero en Excel, en PowerPoint, en Word, formato texto enriquecido o como yo quiera. En este caso le voy a dar cualquier formato. Derechos de uso, dice, busca páginas que puedan usar libremente, dice, páginas cuyo uso no requiera de licencia. Y lo voy aquí a buscar, lo voy a dejar así y luego pues le voy a dar búsqueda avanzada. Y si se dan cuenta, acá me tira la información de búsqueda, donde dice educación virtual, Colegio del Sagrado Corazón, Colegio de Guatemala, Colegio de Guatemala. Dice educación diversificada en Guatemala, Colegio de Guatemala, educación. Toda la información que me tiró acá es referente a la educación y lo que son colegios. Y si se dan cuenta, todos los documentos que estoy viendo acá, todos tienen 2021, porque yo puse que la búsqueda lo hiciera un mes atrás. Esta información, pues, si se dan cuenta en esta búsqueda avanzada, la información publicada acá tiene menos de un mes de la que se hizo pública, ¿sí? Entonces, así es como nosotros usamos un buscador avanzado, donde nosotros decimos qué queremos y qué no queremos y qué tanto tiene que filtrar. Porque si yo hubiera buscado educación, colegio, así normalmente en Google, se van a dar cuenta que la búsqueda pues va a variar. Va a variar demasiado, por ejemplo, educación, colegio. Si se dan cuenta acá, pues me tira desde Colegio Sagrado Corazón siempre, la página. Y aquí me tira Facebook, Facebook, Facebook con mis hijos, dice. Esto no sé ni qué país sea. Wikipedia, Wikipedia, Colegio Guatemala. Mineduc, ¿verdad? Pues si se dan cuenta, la publicación pues no tiene una fecha de búsqueda, no, que acá las publicaciones fueron hechas en cierta fecha. Por ejemplo, si yo entro aquí en Educación Parque 15, si entro acá, espero que cargue este Parque 15. Bueno, tenemos acá en esto, chicos, vean, esto fue posteado el 6 de enero de 2021, los mejores colegios de la zona 15, dice aquí alrededor. Si se encuentra acá, pues esa publicación pues fue hace poquito. Entonces acá pues filtramos las fechas también. Entonces para eso nos sirven los que son lo que les decía, opciones avanzadas que ofrecen los motores de búsqueda más conocidos, ¿verdad? Entonces pues aquí tenemos la clase del día de hoy, chicos, y como actividad tenemos, dice en el siguiente cuadro, realice una síntesis sobre los 10 pasos para una mejor búsqueda en internet, que serían esos 10 pasos que vimos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una síntesis? Entonces acá les puse yo la definición. Dice, una síntesis es un escrito donde se anotan las ideas principales de un texto, a diferencia del resumen. Esta pestaña, este presenta las ideas generales del autor, por lo tanto, casi siempre es el lector quien la publica. O sea que ustedes van a hacer una síntesis, como que las ideas principales que ustedes captaron acá y pues escribirlo acá. Recuerden que no es un resumen, así como que un poquito cada cosa, no, sino que lo que usted captó de la síntesis, las ideas principales sobre una buena búsqueda, lo va a escribir acá como idea. Y es ustedes quien las escribe.
no copiar texto de acá, sino que simplemente qué fue lo que comprendió, analizó sobre los 10 pasos de una buena búsqueda. Luego, como tarea para zona, pues tenemos para juntar en portafolio, en hojas de papel bond, membretada, escriba los pasos para realizar una búsqueda avanzada en Google. Si se dieron cuenta, pues yo realicé una búsqueda avanzada acá. Primero me fui a www.google.com, luego aquí a preferencias. Entonces tienen que escribir todos los pasos. Primero entrar a google.com, luego a preferencias, luego paso que sería búsqueda avanzada. Luego, pues cada uno de estos, pues cuáles son los primeros pasos, sería que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pasos los que casi deberían de hacer ustedes para realizar una búsqueda avanzada en Google. Y todos esos pasos los van a escribir en una hoja y lo van a juntar a su portafolio. Y recuerden ya tomarle foto y subirlo a Classroom. Lo estaré posteando el día de hoy para que lo puedan entregar en el transcurso de la semana. Y esto ha sido la clase, chicos. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.